¿Qué más, Camilín? ¿Cómo estás? ¿Bien o no? ¿Qué tal, papá? ¿Cómo te va? Eso. Se conectó Camilo. Camilo Portillo. Saludos a Camilo Portillo. Las mejores para Camilín. A ver, ¿quién más está conectado? A ver, miremos. ¿Quién más? ¿Quién más se va a conectar? Camilín, esperemos a ver quién más se conecta. A ver, ya se conectaron, empiecen a saludar. Saluden pues. ¿Quiénes más están conectados? Escriban ahí, vea, yo. Profe, yo estoy conectado. Eso, Posada se conectó también. Muy bien, excelente Posada. Está Camilo Portillo y está Posada. A ver quién más está conectado. ¿Quién más se va a conectar? Pelao, llegamos. Bueno, peludas. Esperemos a ver quién más se conecta. Esperemos que se conecten muchos más hogares. A ver, hay otro conectado. Miremos a ver qué día tan bonito el que está haciendo hoy, ¿sí o no? Está todo iluminado el día. Más bacano. Me encanta. Me encanta el día así. Es un día excelente. Me da más ánimos los días de. A mí el verano me da. Ah, no sé. Una moral. Una nota el verano. El invierno me apaga un poquito. Ah, pero desde que uno está en la casa, pues el invierno, bienvenido. Pero me apaga un poquito el invierno. ¿Quién más? ¿Quiénes más están conectados y conectadas? A ver, digan. ¿Quiénes más están conectados y conectadas? Por ahí leyeron me gusta. No, denle me encanta, vea. Puros me encanta. Denle puros me encanta. A ver, solamente Posada hoy, listo. Con Posada hacemos el ejercicio hoy. Hoy vamos a hacer tren superior. Fue madre. ¿Qué es esto? Una ronchita. Oigan, pues con Posada vamos a hacerlo, carajo. Hoy vamos a hacer tren superior, listo. Para que tengan en cuenta. ¿Quién más se conecta? ¿Quién más se conecta? A ver. ¿Quién más está ahí? ¿Quién más está ahí conectado? Conectada. ¿Qué hogar? Bueno, entonces, hablando ya. Empecemos la clase de una vez, hablando de todo lo que ha pasado últimamente. Entonces extendió supuestamente hasta el 31. Ay, me sé tantas cosas que dicen, pero ese sí es como oficial del gobierno.
Porque salió Marranuque a decir que sí, que el 30, que el 31. Entonces vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. A eso me lo echo. Me le echo la... Para que no me arda esa ronchita. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo les terminó de ir ayer? No me mandaron fotos. No me mandaron fotos los de Posada. Con eso, que a mí me mandaron videos y fotos de allá de superarse. Pilas, pues. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Vanessa, ahí está, una egresada de Crecer. Está mi esposa también, que por ahí vi que se conectó por un ladito. Besitos para ella. Eso, carajo. A ver, carajito. Esperemos a ver que se conecten más. A ver, ¿quién más? Bueno, entonces ahora están Posada, Vanessa y mi esposa, ¿cierto? No, necesitamos que conecten más. A ver qué otro hogar se va a conectar. ¡Qué pereza! No. Ah, estos muchachos de estos hogares que no hablan, hombre, por Dios bendito. Ayer como estuvimos con la rutina de pierna. Ahora le damos las fotos de ayer. Eso. Me mandan las fotos de ayer y las fotos de hoy. Listo. Se las mandan al profe Andrés para que él me las mande a mí. Saludos a los niños de Posada, que los hemos visto muy juiciosos, dice mi esposa. Muy bien. Por acá dice Vanessa, súper bien, aunque estresada con tanto trabajo del colegio. No, estresada no. Relájese que eso es bueno, eso es bueno. Eso es bueno que uno tenga trabajito del colegio. A mí me toca también con las chicas y a mi esposa también. Gracias, dicen los de Posada. Claro, claro que sí. Pero ya saben, pues el compromiso, me mandan las fotos de ayer y las de hoy. Eres el mejor. Bien, gracias. No, las mejores son ustedes. Los felicito y espero que sigan así y animando a los otros hogares. Eso, carajo. Muy bien. Por acá lo esperamos. Bien, bien, bien. Listo, muy bien. Yo sé que por allá me van a esperar. Vamos a ver, yo creo que sí. Ya, este lunes es festivo, si no estoy mal, ¿cierto? Pero entonces, no sé, si no es esta semana que sigue, entonces la otra de arriba, que empezamos a ir a los hogares. Bueno, por lo menos a los que nos den permiso, a ver quiénes pueden recibir las clases con nosotros, ¿cierto? Porque ya en definitiva tanto encierro sí cansa, cansa un poquito. Entonces, aunque no hay nada más cómodo que estar en la casa, ¿cierto? Muy bacano, pero hombre, la comodidad de la casa es buena, pero cuando uno tiene tantas cosas que hacer y a ver, tantos hobbies, tantas pasiones, tantas cosas, y por ejemplo yo, el hobby mío es ir al gimnasio,
me apasiona la danza, entonces no poder ir a la escuela y no poder ir al gimnasio es como un poquito triste, pero yo sé que con paciencia todo se va a ir normalizando y vamos a poder estar con ustedes. También me gusta mucho ir a los hogares, andar en la moto por la ciudad, ir a los hogares, que vaya pan, que vaya a casita, que vaya yo no sé dónde, que vaya a donde los abuelos, que vaya, uff, una nota. Entonces, el estar así todo el día, se le va a uno el tiempo más rápido. Es súper, súper bacano. Se le va a uno el tiempo más rápido, hace uno las cosas mucho más, no sé, más entrega, más bacano, más bacano. En fin, esas son las cosas. Yo no sé a ustedes cómo les va con su tiempo, pero me imagino que van al colegio, están allá en el colegio, reciben las clases, me imagino que eso se les va así de. Las clases, y los más que los que reciben las clases por la mañana, el tiempo se les va muy rápido, pero los que reciben clases en la tarde, Dios mío, bendito, yo me acuerdo que en el colegio que yo estudié hasta octavo por la mañana, pero noveno, décimo y once por la tarde, uy, no, horrible, horrible, me daba un sueño. Me daba un sueño increíble, pero bueno, me iba muy bien, gracias a Dios. Lo vamos a estar esperando. Epa, epa. No, es que yo también estoy esperando que todos ustedes pues, les puedan dar el permiso para nosotros poder ir. Si ustedes nos están esperando, nosotros estamos esperando esos permisos para poder ir a verlos. Ah, mi esposa me dice por la ventana. Espere. Sí, la vamos a estar esperando. ¡Ah, ya! Usted le estaba hablando a mi esposa. Ah, bueno. Sí, claro. Oiga, que sí, que una nota. Después me la llevo para allá que juguemos con todos ustedes. Si se puede, la llevo y jugamos con ustedes. Nos parchamos un rato. A jugar, a correr por todo el parque, o a jugar allá en la fundación, o ver una película, o no sé, hacer varias cositas bien bacanas con ustedes. ¿Listo? Bueno, chicos, chicas, vamos a trabajar hoy, tren superior, vamos a hacer ejercicio hoy con toda, no vamos a demorarnos mucho. Todavía tengo que grabar unos videos. Démosle con moral. Va a ser un corto tiempo, pero en realidad vamos a darle con toda. Listo. Vamos a hacer el calentamiento y de ahí en adelante nos vamos fluiditos. Espero que tengan a la mano una silla, un banquito o la mesita donde se puedan apoyar, porque vamos a trabajar. Con apoyo vamos a trabajar tren superior, así que espero que se dispongan bastantes. En Posada están los niños chiquitos también, ¿cierto? Me imagino que sí están los niños peques con ustedes. ¿Cuántos en promedio están recibiendo la clase? Unos 15 más o menos. Camilo, todavía no puede empezar, faltan muchos. Ah, bueno, listo, no, háganle. Llámenlos de una vez porque vamos a empezar. Tengo que hacer unas grabaciones y unos videos. Tengo que aprovechar la luz del día, pues de la tardecita. Que terminemos tipo 3:30 más o menos para que me pueda dar el tiempo de grabar esos videos. Porque en realidad sí los necesitamos. Necesito mandárselos urgente a Karen. Lo que pasa es que hicimos unos videos y les añadimos una música y YouTube está molestando por derechos de autor y no se pueden montar. Entonces me toca grabarlos, o sea, regrabarlos y volvérselos a mandar. Así que vamos a trabajarle hoy con toda. Por el tipo 3:30 vamos a estar terminando. Faltando 20 pues máximo.
Y bueno, vamos a empezar de una vez. Ya los llamaron a todos. Llámenlos a todos, que necesitamos empezar de una. Necesitamos empezar rápido. Para poder terminar un poquito rápido. Listo. Mucha cosita que hacer. Y hay que darle. Vamos. ¿Ya llamaron a los otros niños? Sí. Bueno, mientras que ustedes llaman a los otros niños, vean, aquí están mis peludas que van a saludar. ¿Que los van a saludar? A ver, saluden pues. Venga, pues saluden. ¿Qué les van a decir a los niños? ¿Qué les recomiendan ustedes a los niños? ¿Qué les van a decir? Que se laven las manos y que nos ayuden de los hogares. Bueno, ¿y qué más, Luciana? Pero mira la cámara, por favor. Mira la cámara, mírala. Claro, si vas a saludar, mi amor. Que se cuiden mucho y que no salgan de los hogares, que se laven muy bien las manos y que... ¿Y qué qué? ¿Y qué ya? ¿Ya? ¿Y ya? Vaya, permiso. Y que se desinfecten la... antes de hacer el ejercicio. Y cuando terminen de hacerlo. Bueno, vamos. Venga pues, violetiquis. Vaya pues. Dígale a la mamá. Yo quiero la Oreo. Ella se sale. Ah, bueno, apenas salga le dicen a la mamá. Yo quiero un Oreo. ¿Un Oreo? Pero si ya apenas salga la mamá, le piden la galleta Oreo. Pidiéndome carta a estas muchachas. ¿Ya terminaron tareas? Están pidiéndome mecato ya, que un Oreo, que no sé qué. Entonces, ¿qué será que salga la mamá? Porque no se pueden montar a la alacena, les queda muy alto. Entonces, hay que esperar. Bueno. Excelente recomendaciones. Gracias, chicas, que gracias por las recomendaciones. Chicas, que gracias por las recomendaciones. Niños, niñas, que con todo el gusto y que fue con mucho amor. Listo. Listo. Vamos a empezar el calentamiento, vamos. Skipping, tranquilitos. No hay necesidad, precipitarnos con el skipping. Bueno, hoy le voy a decir los ejercicios que vamos a hacer enseguida. Y vamos a hacer el conteo también. Ustedes mismos hacen el conteo, listo. Ustedes van contando la cantidad de los ejercicios y también la cantidad de repeticiones que hagamos acá en el calentamiento. Pilas, pues. Vamos tranquilos, relajados. Ahí sí que me va a hacer calor. ¡Ey! Va a sudar con verdiendo. Eso. Ya vamos llegando, ya vamos llegando. Ustedes ya van llegando. ¿Cómo es que llaman eso donde a ustedes les gusta ir? ¿La qué? ¿Cómo se llama? La pradera. Estamos llegando a la pradera. ¿Cómo se llama eso por allá? No recuerdo. No, vamos a aumentar un poquito más.
Más rápido, más rápido. Listo. Hasta ahí. Muy bien. Ahora vamos a hacer saltando lazo. Vamos. No tengo lazo, pero vamos a hacer la simulación. Muy bien, a ver, yo veo qué están diciendo acá. La Miraflores. Eso, ya vamos llegando a Miraflores. Y vamos a hacer otra vez skipping, vamos. Relajaditos. Vamos a ir a Miraflores trotando. Hoy vamos a ir a Miraflores trotando, vea. Ya vamos llegando. Eso. Qué skipping tan malo, ¿cierto? Bueno, un poquito más acelerados. Aceleremos un poquito más el paso en el skipping. Muy bien, a ver qué dicen por ahí. A ver, miremos. Yo no, dice Vanessa. Claro, usted también tiene que salir a hacer ejercicio. Nosotros ya casi terminamos tareas. La Miraflores, eso, nosotros ya llegamos a Miraflores. Uy, juepucha, corrieron mucho, vamos, altos. Vamos. Muy bien, ya calentamos. Ahora, ¿qué vamos a empezar a hacer? El calentamiento articular. Movimiento articular, vamos. Y empezamos por debajo, pero más suave. Vamos a hacer solamente circunducción de tobillo, extensión, y vamos a hacer circunducción de cintura. Mejor dicho, no hagamos abajo, no hagamos abajo. Hagamos de acá para arriba, vamos, circunducción, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, para el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente. Vamos, por debajo de las piernas. Listo. Vamos a hacer un rebote por debajo de las piernas. Vamos, y relajamos toda la columna. Vamos, 1, 2, 3, cuente, 6. Muy bien, excelente.
Ahora, vamos. Tren superior, rotaciones. Hombros. Uno, dos, tres. Y hacia adelante. Muy bien, excelente. Ahora, vamos a hacer vuelos. Uno. Al frente. Muy bien, excelente, excelente, estamos bien, ¿cierto? Ahí vamos súper bien. Vamos a hacer rotación de cadera, de cintura, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, excelente. Excelente. Vamos. La cabeza. Vamos a hacer. ¿Cómo se llama esto? ¿Ser qué? Cervical. Para que no se les olvide. Listo, la cervical. Vamos. Vamos a hacer rotaciones. Uno, sin conducción. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9, 10, para el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso marea un poquito, ¿cierto? Vamos, vamos a hacer flexoextensión de nuestra cervical, así vea, así, sí. 2, 3, 4, cuente. Ahora, a los lados, rotación. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 y 10. Muy bien, excelente. Ahora, a los lados vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, extensión de codos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien. Ahora, muñecas, muñequitas. Y vamos hacia afuera, hacia afuera. Listo. 1, 2, 3, cuente. Hacia adentro. Excelente. Listos y listas. Vamos a empezar. Primero, pectoral. Listo. Vamos a hacer isometría primero. Toda una isometría primero. Recuerden, vamos a hacer pectoral, espalda, abdomen y hombros. ¿Listo? Pectoral, espalda, abdomen y hombros en esta primera serie. Vamos y empezamos con pectoral isométrico. Hacemos espalda, vuelo de ángel, isometría. ¿Listo?
Ustedes ya saben cómo es, vuelo de ángel o supermancitos, vean. Luego, para abdominales, vamos a hacer laterales. Listo, sostenidas, laterales. Y para, para hombros, vamos a hacer sostenido una sola mano. Listo, con una sola mano. Unilateral, ahí, isometría. Listos, en 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Subimos despacio, 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 no nos precipitemos cuando subamos. ¿Ok? Listo, vamos. Isometría, supermancitos o vuelo de ángel, aquí atrás. Pero bien atrás, miren, las manos, miren las manos. No coloquen las manos así, no. Cierren las manos y las tiran para arriba. Listo, a ver, yo lo hago de frente. Cierran las manos y las tiran de para arriba. En 3, 2, 1, vamos. Y los pies también. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bajamos despacio. Muy bien. Excelente. Vamos. Abdominales. Laterales. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Al contrario. Y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vamos. Vamos. Hombros. Unilateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Primer serie de la primera sesión. Nos hidratamos. Este día, carajo, lindo este día, carajo, qué rico un día así para ir a tirar charco, imagínense, o en una piscinita, vea, oh, qué belleza, uf, sería genial, sería genial. ¿Listos? ¿Listas? Vamos. Segunda serie de la primera sesión. ¿Eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Muy bien, bajamos de nuevo. Y arriba. 3, 2, 1. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Uf! ¡Excelente! Vamos, laterales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. El otro lado. Y se fue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Estamos súper excelentes en esas. No, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Excelente. ¿Listos? ¿Listas? Y se fue. Recuerden que vamos a ser más intensos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Despacio. Espera por 12. Vamos abajo. 1, 2. Muy bien. Arriba. Despacio. Muy bien. Voy a acordar ahora por 12, vamos. 3, 2 y 1, vamos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh. Vamos, de lado. Y 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Ahí vamos bien. Hombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Para la cuarta. La cuarta, vamos por 15. Bueno, listos, listas, vamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, despacio para arriba. Y bajamos. Vamos. 3, 2, 1, para arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, bajamos. Vamos. Lateral. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. El otro lado. Vamos. Y se fue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Voy a hacer algo acá. Discúlpeme en un momento. Listo. Ahora sí. Vamos. Los hombros. Y se fue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien. Primera sesión terminada. Vamos para la segunda sesión. Tomen agua. Tomemos agua. A ver qué me dicen por acá. Vamos, posada. Todo se puede si estás en posada. Posada hasta el final. Posada siempre activos. Posada sudando de una, mijo. Posada activa. Pues claro, usted no ve las almas deportistas que hay en la posada. Bueno, en serio, vea, son los únicos que están viendo la transmisión. Muchas gracias. Por eso los queremos tanto. Vamos para la segunda. Cosa tan bacana, hombre. Listos, listas. Segunda sesión. Primera serie. De una vez. Flexiones normales. Listo. Espalda. Vamos a hacer jalón de espalda. Vamos a hacer el jaloncito. Tres. Para abdominales. Para abdominales vamos a hacer crunch normal. Listo. El crunch normal. O sea, las abdominales corticas, normalitas. ¿Ok? Y para hombro. Para hombro. Para hombro vamos a hacer enterradorcitas. ¡Listo! Vamos. Y empezamos. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Excelente. Crunch normal. No me resbalo. Y se fue. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Enterradorcitas. Zapatos tienen puro polvo por debajo. Vamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Vamos. Primer serie de la segunda sesión.
Amor, sinceramente, no sé por qué no se habrán conectado los otros hogares. Mentira, no, creo tener las sospechas de por qué. Tal vez tienen mucha tarea acumulada. Lo que pasa es que algunos colegios mandaron muchísima tarea. Se los digo porque lo sé. Mis sobrinos están repletos de tarea. Muchos están aburridos porque son muchas más las tareas para la casa que las tareas que les ponían en el colegio. Y lo mismo me pasa con mis niñas. Es mucha más la tarea que les mandan a ellas que lo que ellas trabajaban en las clases realmente. Además, mis niñas están en clases en una escuela de música, están en clases en el Inder también. Y normalmente las clases de la escuela. Entonces todo eso se les junta y es más complicado estar todo el tiempo ahí. Por ejemplo, para mí es muy complicado porque yo también tengo que hacer muchas cosas de juguemos en el bosque. Y mi esposa también es complicado para ella porque ella en la mañana se levanta a organizar la casa, mientras que yo me levanto es a hacer un poco de cosas para la fundación, los informes, otras cosas que tengo que hacer, editar los videos que me toca hacer para poderlos enviar, en fin, preparar la clase del día en curso. Entonces nos toca muy, muy duro a los dos. Ella mientras en la mañana hace todo lo de la casa, yo acompaño a las niñas por los laditos y voy haciendo mi trabajo. Ya después de mediodía, ya ella empieza con ellas su proceso de estudio. Y yo ya paro ahí un poquito, me baño, me organizo, almuerzo, si alcanzo a almorzar a veces. Y me pongo a dar esta clase. Ya a las 4, 4 y media empiezo otra vez con las niñas y con lo mío de la fundación. Entonces es bastante complicado, tal vez es por eso. A ver, yo veo. Nosotros también tenemos muchas tareas, pero nosotros le dedicamos tiempo a Juguemos en el Bosque, porque nos gustan sus actividades. Posada, vea, se les lleva en el corazón, yo sé que sí, pero ustedes son un poquito más, perdón, un poquito menos, son un poquito menos cantidad que en los otros hogares. Por ejemplo, en PAN hay casi 50 niños y niñas, y todos están en diferentes cursos en diferente año, ¿cierto? En diferente grado. Entonces es muy, muy difícil para los profes coordinar y apenas hay dos profes para ellos, ¿cierto? Es muy teso. Hay dos profes en la mañana, dos en la tarde y dos en la noche. Es complicado, es un poquito complicado, así que toca con ellos así. Lo mismo en Judith Jaramillo, yo sé que también es así, en superarse también es así. En superarse son como 50 niños. En Judith Jaramillo son casi 100 niñas, en PAN son como 50. Entonces es bien complicado. En cambio, en Posada, ¿cuántos pueden haber? Máximo 30. ¿Cierto? Máximo 30. Entonces es muy equitativo con lo de las tareas. Camilo, al principio éramos muchos. Sí, claro, no, yo sé que al principio eran muchos, pero como les estoy diciendo, muchos hogares por compromisos de académicos no pudieron seguir. Bueno, sigamos. Sí, vamos, vamos. La segunda ronda, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Muy bien. Y uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Vamos, abdominales. Y se fue, vamos. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco,
6, 7, 8, 9, 10. Enterradorcitas. Vamos. Y 1, 2, 3, 6, 7, 10. Muy bien. Vamos en la tercera, vamos para la tercera por 12. Qué milagro que Chelsea no ha molestado para nada. Listo, vamos, la tercera por 12. Qué moral hoy, parce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Espalda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, bueno, eso. Hombro. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chupi. Para la cuarta. Claro, Posada siempre presente. Ustedes son los mejores. Huepucha. Y era que más. Me voy a encargar de algo. Listo, de una. Vea, les prometo que les vamos a dar un regalito especial a ustedes por lo fieles que son. Es en serio, se los prometo. Viera, yo me voy a gestionar eso. Viera, jue madre. Claro, si me invitan al lado primero, ya eligen ustedes. Pero sí, sí, ya. El regalo. Yeah. Vamos por la cuarta. Y se fue por 15. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Excelente. Vamos, vamos. Duro, duro. Y se fue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¡Uah! Uy, no, pues pucha, a mí me arrancó esto. Vamos, hombro, rápido, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Estamos. Segunda serie finalizada. Segunda sesión finalizada. Vamos. ¿Quién más hay conectado? ¿Quién más hay conectado? Háganmelo saber. Lo importante es crear momentos maravillosos con ustedes. Ah, qué bien, yo sé que sí. Siempre, siempre eso es lo más importante para nosotros. Cierra ahí, mi amor, cierra. Por favor. ¿Quién más está conectado ahí? A ver. Hágale, mijo. Uy, no, pues. No, pues. Hagámosle con toda. Listo, vamos para tercer sesión. Bueno, en esta tercer sesión, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense pues, vamos a hacer pechito, cerradito. Estas iguanadres son buenas, pero hay que darle con todo el amor del mundo a esas berracas. Se sacan la leche, pero
pero dan cañaña, como dice. Bueno, cerraditas. Para la espalda vamos a hacer vuelo de ángel, vea, así, así. ¿Se acuerdan que empezamos así? Y volamos y hacemos así, listo, bueno, vamos. Triangulitos, vuelo de ángel, vamos a hacer encogimientos para abdominales, ¿ok? Y para tríceps, para tríceps, vamos a hacer, listo, descarga al codo para tríceps, listo, pilas pues, no nos mareemos, no nos mareemos, ahí vamos, se fue, por 10, estoy más contento hoy, vamos, y cerraditas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vuelo de ángel, vamos, vuelo de ángel, acuérdense, con los pulgares arriba, listo, con formas de chuchuá, y cuando los desplazamos acá abajo, miren, los dejamos así, hacia abajo, listo. Bueno, vamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Excelente. Vamos a hacer acordeones, recogimientos. Y 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Vamos a hacer tríceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les cuento que ahorita más tarde, en la nochecita, me toca ver pecho y espalda, trabajar duro hoy, segunda serie de la tercera sesión, vamos con toda. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, movimientos. Y
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tríceps. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos por 12 la próxima. Cuarta. Son 15. Recuerden que son 15. Posada brillando. ¿Cómo? Lo queremos mucho. Lo queremos mucho. Yo también los quiero muchísimo. Yo también los quiero mucho a ustedes. Ustedes saben que sí. Los quiero bastantón. Bastantón, bastantín. Vamos como muy rápido, sí o no, pero yo les dije que iba a ser intenso. Y eso está bien. Seguida hacemos el estiramiento. Hacemos el cierre de la clase. Y chao. Cuarta, vamos, por 15, con toda. Vamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, muy bien. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, 15, ¡guau! ¡Wow! 15, vamos, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Está bueno, ¿cierto? Tríceps. Vamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, vamos a coger la silla, el banco, el asiento, la mesa que vamos a utilizar. Porque acá vamos a hacer pectoral y vamos a hacer fondos. ¿Cómo vamos hasta ahora? Ya me mandaron algunas cositas por ahí. Fotos y un poco de cosas. ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien. Excelente. Qué calor, ¿cierto? Un momentico. Un momentico, se acalora uno. Tengo tantas cosas que hacer, muchachas, muchachos. Estoy pensando en estos momentos para organizarme. ¿Cómo las voy a hacer ahorita? Es para hoy, es para hoy. O sea, son cosas que tengo que hacer hoy mismo. Hacer esos videos y editarlos. Uf. Y lo otro que tengo que mandar a la funda. Pero hay que hacerle con toda. Que hacer los videos, ir por unos talleres de mi niña menor, ir por unos talleres. Tengo que hacer unas estandarizaciones para la fundación. Tengo que hacer la programación de la clase de mañana, de por la tarde y la de abuelos. Tengo qué otra cosa. Tengo reunión ahora a las 7 de lo de Ciudad Hip Hop. Una respuesta que nos mandaron del Comité Olímpico Colombiano. Y ya, hasta ahora no me acuerdo más. Ya. Me estaría acostando por ahí tipo 11 de la noche, muy tarde. Para mí es muy tarde. Yo procuro acostarme siempre mucho más temprano. Pero cuando toca, toca. Estoy organizando mi mente para ver cómo le hago, es bastante difícil.
Bueno, pero ya las niñas, gracias a Dios, terminaron tareas. Vamos a ver qué mandan para ese otro taller, que mañana se madruguen bien, para que cojan y ese taller y vean, lo hagan de una. Pero bueno, hay que hacerle. Ojalá mi vida fuera como la de ustedes, así de relajada. Ver Netflix, estudiar y ya. Estudiar es una nota, parce. Estudiar en la universidad me divertía tanto. Cuando uno estudia lo que a uno le gusta, uff, fue madre. Y haciendo también los trabajos que nos mandaban. Una nota. Si me trasnochaba, no importa, pero sí, en verdad. Trabajo. Uy, es muy teso. Pero hay que hacerle. Ahora ustedes son afortunados, aprovechen la vida siendo adolescentes y jóvenes, mayores, pilas. Vamos para la cuarta sesión. La cuarta sesión, vamos a hacer pecho inclinado acá. Vamos a hacer espalda, pero vamos a hacer cristos. ¿Listo? Vamos a hacer cristos la espalda. Vamos a hacer navajas. Pero las navajas pro, las grandes. Las grandes. ¿Listo? Y vamos a hacer fonditos. Allá. ¿Ok? Último respiro. Que le demos duro. 3, 2, 1. Se fue, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer cristos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, despacio. Recuerde que los cristos son con las palmas hacia arriba, listo. Vamos, navajas, las pesadas, vamos. Una, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puchis, pesado. Vamos, fondos. Las chicas con las piernas así, los chicos con las piernas estiradas. Listo, vamos. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos, que nos rinda antes de que se me vaya la luz. Luz, vuelve solecito. Vamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Se fue pa' piso. Y bien arriba las manos. Listo, vea. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, para abajo, espacio, muy bien, vamos, trabajas, las pro, ustedes son capaces, hey, pilas pues con la flojera, que cuando yo llegue ustedes estén haciendo las navajas como yo las hago, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Sí o no? Una nota. Fonditos. Por diez. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Excelente. La vida de nosotros también es agitada. Es que gracias, Camila, buena para usted. Dios mío, bendito estas muchachas. ¡Qué neas! ¡Qué neotas! ¡Puchis! Vale con todo. Faltan dos series. Faltan dos series para que terminemos. Bueno, eso. Ahora me toca pecho, espalda ya en la máquina. Duro, duro. ¡Qué pucha! Sí, ya les muestro y verá. Sí, les muestro cómo funciona la máquina. Más que yo hago espalda ahí y hago pecho. Esa sería. Que darle. Bueno, vamos. Listo, vamos, y 1, 2, 3 por 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, excelente. Vamos, espalda, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excelente. Vamos. Por 12. Las navajotas. Los cuchillotes más bien, ¿cierto? Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos, son dos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Remacha por 15 la cuarta. Voy a pasar. Amor, venga, Jenny. Venga. Venga. Un momentito. Vea. Ella quería saludarlos y saludarlas. Hola niños, ¿cómo están? Ya vine, se quedó. Hola. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Muy juiciosos, me imagino. ¿Terminaron cansados? Todavía no hemos terminado. No, no he terminado. No hemos terminado. Ay, qué profesor. ¿Y en qué van? Ya vamos a hacer la última. ¿La va a hacer conmigo? Bien, gracias. ¿La va a hacer conmigo? No, eso es pa. Estoy muy bien, haciendo muchas tareas, recordando mi primaria, haciendo de profesora. No es fácil, pero bueno, ahí vamos con la ayuda de Dios. Pero bien, espero que ustedes también estén muy bien. Espero que todo esto se acabe pronto para poderlos ir a visitar. Amor, hay que ir por los talleres de Violeta. Hay que ir por los talleres, hay que ir a recoger más talleres. Y bueno, ahí estamos. Les mando un abrazo y espero que sigan de juiciosos como van. Que yo sé que de todo esto estamos aprendiendo muchas cosas. Los felicito por su perseverancia. Y bueno, y vuelvo y le reitero que esperemos que nos podamos ver muy pronto. Chao. Bueno, terminen los ejercicios. Yo me voy. Hasta que la desenterré por allá. Que la desenterré por allá, sí. Tocó sacar a las malas. Listo. Vamos. Por 15. La última. A ver, yo veo. Muy bien, ¿y usted? Sí, señora, igualmente, chao. ¡Uy! Así, cortantes, contundentes. Vamos, por 15. Vamos por 15, vamos. Ya vamos a terminar, no falta nada. Siempre somos juiciosos, eso, los juiciosos. Ustedes son los juiciosos, vamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15. ¡Achachay! Vamos. Por 15. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Güey, mi chica! ¡Vamos! Por cuchillotes, por machetes. Es que no bajas. Tú no deberías de ser navajas sino machetes, ¿cierto? Vamos. 1, 2, 3. Pero aquí bailo más en el sudor. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos. Las últimas. Fonditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Terminamos. Chelsea, ¿usted qué? ¿Cómo me le va? ¿Cómo me le va, Chelsea? ¿Ah? Bueno, niños, niñas, vamos a hacer el estiramiento. Esperen, yo guardo esto y hacemos el estiramiento y listo. Listo, hacemos el estiramiento. Y vamos a empezar de abajo hacia arriba, listo. No, mejor de arriba hacia abajo. Mejor de arriba hacia abajo. Y empezamos. Los hombros por detrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Listo. El otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien. Vamos, espalda. Vamos a tirar la espaldita un poquito. Y vamos a hacer salón de sol. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vamos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien. Excelente. Bueno, niños, niñas, terminamos por el día de hoy, coronamos y bueno, oiga, dígale a su esposa que acá la esperamos, que ojo pues, que llegue, hágale, yo le digo, no hay problema. Bueno, niños, niñas, muchas gracias por estar en la clase, ya saben que juguemos en el bosque, siempre está acompañándolos, que los queremos muchísimo, que no vemos la hora de ir a hacerles la visita, aunque Andrés ya ha ido, lástima que yo no he podido ir, pero bueno, esa es la vida, sí, me tocó a mí quedarme en la casa, pero no, es por causas muy nobles y muy bonitas, porque es que yo tengo familia y es muy difícil yo también estar por ahí rondeando la calle sabiendo que tengo dos hijas y una esposa, o sea, que tengo familia. Andrés pues no tiene familia hasta ahora, no tiene niños, no tiene hijos, así que a este loco le queda un poquito más fácil, digámoslo así. Pero bueno, listo. Dios los bendiga, los queremos mucho, hablamos mañana y que hoy sea una buena tarde para ustedes. Listo. Vamos a ver si me rinde el tiempo. Ojalá que sí. Fuerza. Chao.